Vamos a dar inicio con este tema, educar en la diversidad cultural, lecciones aprendidas desde la experiencia en América Latina. Este es un documento realmente muy breve, es muy corto, de aproximadamente unas 13 páginas, pero es muy importante que podamos entenderlo y que podamos comprenderlo porque muchas de de los pilares de la nueva escuela mexicana se fundamentan precisamente en esto, en la diversidad cultural, en entender ese enfoque multicultural, ¿de acuerdo? El enfoque multicultural bilingüe. Entonces, este es un estudio que se realizó en varias regiones de América Latina. Entonces, realizaron este estudio y a partir de ahí, pues con todos estos resultados que se fueron recogiendo, pues se realizó este estudio, ¿no? Entonces, este se realizó aproximadamente en el año 2009 y pues todavía está vigente, ¿no? Entonces, algo que menciona en este documento es que todavía hasta mediados del siglo XX, yo creo más todavía más. Un poquito más reciente, existía una política asimilacionista. Está un poco ahí complicada, ¿no? Esa palabra, asimilacionista. ¿Qué significa esto? Que los grupos minoritarios, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, los tenían, por ejemplo, todavía muy rezagados, por así llamarlo, ¿no? Entonces consideraba que eran un obstáculo incluso, si que si se incorporaban a estos grupos, a los procesos de modernización o a los procesos educativos, esto se podía considerar, o lo consideraban, mejor dicho, como un obstáculo. Incluso, digo, aquí dice que hasta el siglo XX, ¿no? Pero sin embargo, en muchas escuelas, ¿no? Por así llamarlo, o en muchas partes, todavía, a lo mejor de forma no consciente, pero tal vez sí de forma inconsciente, se puede considerar como un obstáculo, ¿no? El que de pronto, por ejemplo, lleguen niños procedentes de algún pueblo o de alguna cultura indígena, pues de pronto como que se tiene esa resistencia, ¿no? De pensar que a lo mejor por incorporarlos, a lo mejor va a haber una disminución en el aprovechamiento escolar o que el grupo va a bajar de promedio. Entonces, muchos prejuicios, ¿no? Que todavía existen. Entonces, en este documento inicia pues diciendo precisamente esto, ¿no? Que prevalecía una política asimilacionista que consideraba como obstáculos para su incorporación a los procesos de modernización nacionales. Y precisamente las diferencias culturales, lingüísticas y raciales con que los niños ingresaban al sistema educativo eran consideradas como una traba para el desarrollo de sus aprendizajes y posterior integración a la sociedad. O sea, todas esas características que eran propias, sí, que son propias de estos grupos, características tanto lingüísticas, características culturales, características raciales, eran consideradas como un obstáculo, como una traba, sí, para poder cumplir con los objetivos o poder llevar a cabo el desarrollo de los aprendizajes. Entonces, esta perspectiva se tradujo en acciones discriminatorias, ¿no? Precisamente ya desde ese punto ya se ve como que cierta discriminación, precisamente por estos motivos, motivos étnicos, de género, de nacionalidad, de ideología, o ya sea por su aspecto físico, por su procedencia geográfica, por su condición económica y social, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, esto precisamente, a esto se refiere precisamente esa política asimilacionista, ¿de acuerdo? Entonces, viendo esto, surge un enfoque bilingüe bicultural, ¿sí? Este enfoque bilingüe bicultural
surge en la década de los 70. Entonces, ya que se dieron cuenta de esto, ¿no? Se dieron cuenta que estaba existiendo esto, que estaba existiendo como que cierta discriminación, que estaba existiendo o que se estaba considerando que era una traba y que había pues también cierta discriminación por todos estos motivos de género, de nacionalidad, de ideología, entre todos estos, pues surgió el enfoque bilingüe bicultural. Se surge en los años 70 y su objetivo era fortalecer las lenguas originarias. ¿Para qué? Creando para ello un espacio institucional dentro de los ministerios de educación o dentro de las diferentes secretarías de educación, encargada del diseño de políticas y programas exclusivos para su población. Entonces, aparentemente, al surgir este enfoque bicultural, pues ya era un gran adelanto, o sea, ya era un gran adelanto, ¿no? De tratar de dejar atrás esas conductas o esas acciones discriminatorias. Entonces, surge ese enfoque bilingüe, bicultural, en el cual se trataba de fortalecer esas lenguas originarias y creando diferentes instituciones dentro de las secretarías de educación que se encargaran de diseñar políticas públicas, políticas educativas y programas que fueran exclusivos para esos grupos de población. Entonces, aparentemente todo estaba muy bien, sin embargo, había un detalle muy importante, que la cultura seguía siendo concebida como un todo cerrado y estático. ¿A qué se refiere eso? Que la cultura de esos grupos, de esos pueblos, estaba siendo concebida nada más como algo cerrado, como algo estático. O sea, que esa cultura solamente les pertenece a ellos, a ese grupo étnico o a ese grupo indígena o a ese grupo, no sé, de extranjeros. Sí, entonces no había como que esa apertura, sí, de que las tradiciones, de que las culturas, de que el lenguaje de esos grupos pudiera también darse a conocer al resto, sino que era algo como que muy cerrado, muy estático. Entonces, en consecuencia, esto no permitía un avance, ¿sí? No se estaba desarrollando un aprendizaje. Entonces, y seguía existiendo pues esa discriminación porque pues no estabas tomando en cuenta, ¿sí? Que se pudieran desarrollar armónicamente pues esos grupos, ¿no? Esos niños. Entonces surge esta educación intercultural para todos. Ahí me faltó una letra, intercultural. ¿Sí? ¿Para qué? Para combatir la discriminación, si se requiere de una educación intercultural. ¿Sí? No solo bicultural. ¿Sí? No solo bicultural, sino intercultural. No solamente con los sectores discriminados, sino principalmente con los que discriminan. Es decir, al hablar de un enfoque bicultural, significa, por ejemplo, esta es la cultura de ustedes, esta es la cultura nuestra. Estaban separados. Y ninguna de las dos se mezclaba. Sí, o sea, ustedes allá, nosotros acá. Sí. Pero con este enfoque intercultural, se pretende que pueda existir como que esa mezcla de culturas. Sí, que podamos aprender tanto unos de otros. Por eso es que actualmente, si por ejemplo llegan niños que vengan de un pueblo originario, de una cultura indígena, llegan a una escuela a solicitar el acceso, sí, pues se les tiene que aceptar, ¿verdad? Porque ahí entra precisamente ese enfoque intercultural. ¿De acuerdo? Entonces, también una educación que coopere con la edificación de sociedades más justas, fraternas y solidarias, que eduque en las muchas maneras de ser ciudadanos en una democracia auténticamente multicultural.
O sea, reconocer que somos un conjunto de muchas culturas, por eso es multicultural. Y a partir de ese reconocimiento, que esas culturas podamos interactuar entre sí. Sí, podamos interactuar. Todavía hasta nuestros tiempos, hasta la actualidad, lamentablemente, hay escuelas, me ha tocado ver, en donde, por ejemplo, llegan alumnos, ya sean alumnos migrantes. Por ejemplo, yo vivo en la frontera, de Coahuila con Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, llegan niños migrantes, ¿sí? Que a lo mejor, pues sí, van de paso, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Pues van de paso. Sin embargo, como ya están muchos días en la frontera, esperando a lo mejor cruzar hacia Estados Unidos, pues las autoridades del municipio, pues a los niños, pues les buscan espacios en las escuelas para que los niños no estén ahí, pues sin hacer nada, pues les buscan espacios en las escuelas, espacios a lo mejor de forma provisional. Entonces, ¿qué sucede? Pues las escuelas, pues en cierta manera ya casi casi obligados, pues lo reciben. Sin embargo, ¿qué sucede? Que observas que a esos niños están en cierta manera, pues relegados allá aparte. Entonces, ¿qué sucede? No está existiendo ese enfoque intercultural. Sí, no existe esa interculturalidad porque ellos están aparte con sus características culturales, a lo mejor raciales, con sus características geográficas, con sus características a lo mejor del lenguaje, y no está existiendo como que esa relación, esa convivencia, ¿acuerdo? Entre ambas culturas. Entonces, hay que partir de ese reconocimiento, ¿no? De que somos ciudadanos de una democracia auténticamente multicultural. ¿De acuerdo? Entonces, esta educación intercultural aborda tres aspectos importantes. ¿Cuáles son esos tres aspectos? La pertinencia, la convivencia y la inclusión. La pertinencia intercultural, la convivencia intercultural y la inclusión intercultural. Algo muy importante este aspecto de la inclusión. Generalmente relacionamos esta palabra inclusión con las personas o con los niños que tienen cierta condición o cierta discapacidad. Sí, hablamos de inclusión y casi, casi, casi se nos viene a la mente personas, niños o alumnos con discapacidad, que también se les tiene que incluir, ¿verdad?, a la educación regular. Sin embargo, inclusión, la palabra inclusión va más allá de eso. Inclusión se trata de incluir a grupos de población, grupos minoritarios que se encuentren en vulnerabilidad de ser discriminados, o sea, que sean vulnerables de ser discriminados. No solamente los niños o alumnos con discapacidad o personas con discapacidad son vulnerables a ser discriminados, sino también, repito, niños migrantes, niños de una cultura o de un pueblo originario, de un pueblo indígena, alumnos con diferentes características raciales, con diferente cultura. Entonces, todos esos grupos que sean vulnerables de discriminación, para ellos también es la inclusión, ¿sí? No solamente los niños o personas con discapacidad. Entonces, eso es importante tenerlo mucho, muy en cuenta. Pues vamos a hablar precisamente acerca de qué es la pertinencia. ¿Sí? Se refiere a la relevancia cultural y significación de los aprendizajes que tienen lugar en la escuela. Es decir, si se trabajan los temas de la identidad, si se les reconoce a los alumnos sus experiencias, sus saberes previos y visiones del mundo. O sea, que lo que los niños estén aprendiendo sea relevante culturalmente, sea relevante para ellos, tenga un significado, ¿sí?
y que tomar en cuenta si se trabajan temas que tengan que ver con su identidad cultural, que se reconozcan las experiencias de los alumnos, sus saberes previos y qué piensan del mundo, sus visiones acerca del mundo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la pertinencia intercultural, pertinencia intercultural. O sea, que lo que ellos están, que lo que están aprendiendo tenga una relevancia cultural, tenga un significado, así que tome en cuenta su identidad, sus experiencias, sus saberes previos. La convivencia intercultural implica enseñar no solamente sobre otras culturas, sino también que existen distintos puntos de vista, estilos comunicativos e interpretaciones de la realidad. Enseñar a resolver conflictos que surgen de las diferentes posiciones. Enseñar a reconocer los derechos propios tanto como los de otros. Y enseñar cómo se han dado históricamente y hasta hoy las relaciones entre culturas en nuestro continente, estimulando una posición crítica. Aquí la clave de esto está precisamente en esto, ¿no? En cómo se ha dado, cómo se han dado las relaciones entre culturas. ¿Sí? A eso se refiere convivencia intercultural. Volviendo al ejemplo que que les ponía hace un momento, ¿no? De los niños migrantes que llegan a escuelas, pues a que se les dé un espacio, acceso a la educación. Entonces, cuando ves que los niños que vienen, que los niños migrantes están por un lado y los alumnos están acá por otro lado, entonces ahí no está existiendo esa convivencia intercultural. ¿De acuerdo? Existe esa convivencia, no se está estimulando que pueda existir esa convivencia. Entonces, repito, esto implica enseñar no solamente otras culturas. Muchas veces creemos que, por ejemplo, estamos en la clase y que estamos enseñando acerca de otras culturas, sino también hacer ver que existen otros puntos de vista, otros estilos comunicativos, otras interpretaciones de la realidad. ¿De acuerdo? Y la inclusión intercultural consiste en instituciones educativas que consideran al máximo la desigualdad de oportunidades cuando ingresan y desarrollan sus estudios niñas, niños y jóvenes, cualquiera que sea su condición individual, social o cultural. Fíjense bien, aquí está algo muy importante, lo que les comentaba hace un momento. Sí. Inclusión es, o sea, considerar al máximo que existen niños, alumnos, con desigualdad de oportunidades, ¿sí? Que ingresan y desarrollan estos estudios, pero que tienen esa desigualdad de oportunidades por cualquiera que sea su condición, ya sea individual, social o cultural. Entonces tiene que existir ese compromiso a hacer un análisis crítico sobre lo que es posible hacer. ¿Sí? O sea, desde la escuela, ¿qué podemos hacer para que a esos niños que están en esa desigualdad de oportunidades se les pueda brindar el servicio educativo, puedan acceder a ese derecho que tienen del acceso a la educación? ¿De qué manera podemos hacer para que tengan ese trato o para que puedan acceder a la educación de una forma equitativa? ¿Sí? Para mejorar el aprendizaje y asegurar la participación de todo el alumnado. Aquí algo muy importante, todo el alumnado. Entonces, existen tres focos de intervención. O sea, existen tres aspectos en los cuales pone énfasis. ¿Cuál es el primero? Relación escuela-comunidad. Y esto trata de que la escuela se incorpora a la comunidad. ¿Sí? La escuela es parte de la comunidad. Y a la vez, la comunidad aporta sus conocimientos
y colaboración directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto se da más comúnmente en las comunidades, por ejemplo, rurales, ¿no? En las que la escuela representa un punto muy importante para la comunidad, ¿sí? O sea, la escuela es parte de la comunidad y a la vez la comunidad aporta conocimientos, aporta colaboración de manera directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y precisamente las escuelas son comunidades de participación y aprendizaje, en las que no solo los estudiantes, sino también los padres de familia participan. Repito, muy comúnmente se ve esto en las escuelas que están en un medio rural, ¿no? Donde los padres de familia, donde la comunidad en general, pues ven a la escuela como algo, o sea, le dan la importancia, vaya, que realmente debe tener, ¿sí? De que están siempre ahí al pendiente de las necesidades de la escuela, o sea, de ver qué es lo que la comunidad puede aportar a la escuela para que se pueda llevar a cabo de una forma eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Repito, donde no solamente los estudiantes, sino también los padres de familia tienen una participación activa. Y también que las escuelas adaptan el currículo y la enseñanza a los contextos de vida y cultura de las comunidades indígenas, afrodescendientes u otras. ¿De acuerdo? Eso también es una característica importante. O sea, de que las escuelas adaptan el currículo o el docente adapta los contenidos, ¿sí? Al contexto de vida de sus alumnos y a la cultura de esa comunidad. Entonces, ese es el primer foco, relación, escuela, comunidad. El segundo foco es prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. Y esto tiene que ver con el modo de enseñar y de aprender, motivo por el cual es fundamental relevar las estrategias y prácticas educativas como elementos claves del cambio. O sea, como docente, por ejemplo, pues tengo que tener esa apertura a ir cambiando, es aquí relevar, ¿de acuerdo? Las estrategias y prácticas educativas, ¿sí? Como un elemento clave del cambio. O sea, que si quiero lograr aprendizajes significativos en mis alumnos, pues tengo que tener esa apertura, ¿sí? De incorporar nuevas estrategias, nuevas prácticas educativas. También los alumnos son protagonistas activos en sus procesos de aprendizaje. Pues está muy claro, ¿no? Que los alumnos participen activamente, que sean protagonistas activos de su aprendizaje. Y la necesidad de fortalecer la identidad cultural del niño. Esto comprende la capacidad de generar ambientes propicios para el diálogo creativo y constructivo de aprendizajes. Pues este es el segundo foco, prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. El tercer foco es una gestión institucional y cultura escolar pluralista. Esto tiene que ver con promover que todos los actores de la escuela estén debidamente representados y que las decisiones importantes generen a través de procesos deliberativos amplios. Está también que exista un estilo de gestión basado en la confianza. ¿Sí? Se espera que los docentes presenten sus iniciativas, trabajen colaborativamente, es algo muy importante el trabajo colaborativo, para llevarlas a cabo, o sea, para llevar a cabo estas iniciativas y las evalúen como una responsabilidad partida. Y también la participación de los padres de familia y agentes de la comunidad, o sea, personas que sean importantes o que sean relevantes en las comunidades.
recogiendo sus expectativas y necesidades en los proyectos educativos institucionales. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, algo muy importante, ¿no? Si hablamos precisamente de este enfoque intercultural, este enfoque intercultural tiene tres aspectos importantes: la pertinencia intercultural, la convivencia intercultural y la inclusión intercultural. ¿De acuerdo? Entonces, son tres focos de intervención. El primero de ellos es la relación escuela-comunidad. El segundo de ellos son las prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. Y el tercero de ellos es la gestión institucional y cultura escolar pluralista. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí algún comentario.